Bienvenidos a todos, muy buenas noches, queridos hermanos y invitados del día de hoy, expositores, grandes maestros, venerables maestros, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Nicolás Valdivieso, querido hermano y maestro de ceremonias de la respetable y benemérita Logia Constructores de la Armonía número 11. Bienvenidos nuevamente a todos y cedo la palabra a nuestro venerable maestro de la respetable y benemérita Logia Constructores de la Armonía número 11, José Dolores Bastos. Todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy, resalto muy especialmente la presencia de los muy respetables gran maestros de la Serenísima Gran Logia, con sede en Santa Marta, el muy respetable gran maestro de la Gran Logia de los Andes, con sede en Bucaramanga, la presencia de hermanos de Nueva York, de Texas, de Canadá, un nutrido número de hermanos de Ecuador, hermanos de Perú, hermanos de Bolivia y de todas las grandes logias de Colombia. Todos bienvenidos. Ya con esta bienvenida cedo la palabra a nuestro diputado gran maestro, querido hermano Néstor Vanegas, quien hará la coordinación del desarrollo de la presente reunión. Gracias, venerable maestro. Venerable maestro José Dolores Bastos, de la respetable Logia Constructores de la Armonía número 11. Venerable maestro Luis Hernando Ballestas, de la respetable Logia Manuel Ancízar número 15. El venerable maestro Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, de la respetable Logia Veritas Vinci número 13, mi logia madre. Dignidades y oficialidades de estas logias hermanas. Muy respetable gran maestro, querido hermano Enrique López Munarriz, de la muy respetable Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla. El muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Colombia, Benjamín Herrera, con sede en Santa Marta, Rodolfo José de la Valle Restrepo. El muy respetable gran maestro de la Logia de los Andes, con sede en Bucaramanga, el venerable hermano David Sus Espinosa. El serenísimo gran maestro de la serenísima Gran Logia de Colombia, con sede en Cartagena, venerable hermano, queridísimo Raimundo Rafael Ferrer Bolívar. Venerables maestros de las diferentes logias que nos acompañan con sus dignidades y oficialías. Venerables, respetables y queridos hermanos de la Gran Logia de Colombia, hermanos de Houston, de la Gran Logia de Texas, de la Gran Logia de Nueva York, de la Gran Logia de Canadá, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de México, de otros orientes que nos acompañan. Queridas cuñadas, sobrinos e invitados especiales, buenas noches. Recibí todos los asistentes a esta conferencia virtual un saludo de nuestro muy respetable gran maestro Alexander Alarcón Camacho, y de las grandes dignidades y oficialías de la Gran Logia de Colombia, quienes en unión de las respetables logias que hacen parte de esta hermandad, han apoyado esta clase de espacios de debate y conocimiento, todos ellos orientados a construir un diálogo social entre los hermanos y la sociedad preocupada por gestionar y darle acción a las ideas de nuestros ciudadanos. Siempre consideramos que hacemos parte hoy de una generación llamada a ser los constructores de una nueva realidad. Apreciados invitados y queridos hermanos, somos nuestras ideas y nuestras creencias. Ello define nuestra ontología. Debemos de ser constructores de esa realidad mediante nuestro lenguaje y en la acción. Entonces, mediante la creación de este espacio, nuestra intención tiene como noble objetivo el de influir, configurar, viralizar y construir un mundo mejor bajo los pilares humanistas, con libertad, igualdad y fraternidad. Bajo estas consideraciones, el día de hoy tengo el privilegio que me brindan mis queridos hermanos y los venerables maestros de las logias que se han integrado en este trabajo para llevar a cabo el ciclo de conferencias en época de cuarentena y reflexión. Y es nada menos de instalar esta espléndida conferencia y de presentar a los queridos hermanos Jean-Paul Pinto, Carlos Andrés Lobo y nuestra queridísima cuñada Carmen Emilia Navarrete.
hermanos a quienes conozco nuestros trabajos en Logia y en Tenidas Blancas, reconociéndolos como integrantes de esta generación de masones preocupados por brindar la luz del conocimiento, caracterizándose por su generosidad y amor a la humanidad. Quiero asegurar, amables invitados y hermanos, a este selecto auditorio, sin dudarlo, sin ambages, que pertenecen a ese grupo de profesionales que todos aquellos que nos desempeñamos en el medio de la empresa quisiéramos que hicieran parte de nuestro equipo de trabajo. No solo por su quehacer diario, sino por su compromiso, conocimiento y orientación al logro, y siempre en constante y permanente actualización y desarrollo para el servicio de nuestra sociedad. El querido hermano Jean-Paul, un profesional referente en la consultoría empresarial y organizacional. El querido Carlos Andrés Lobo, profesional conocido en la orden por su expertise en la construcción de modelos de gestión, planeación y control organizacional. Mis palabras son cortas para presentar el panel de conferencistas el día de hoy. Solamente me honra hacer parte de su auditorio y recibir sus conocimientos y consideraciones como un aprendiz más. El querido hermano Jean-Paul, de la respetable Logia Atlántico número 8, de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla, es ingeniero comercial con 15 años de experiencia profesional, docente en temas de mercadeo, construcción de escenarios de futuros, procesos de direccionamiento estratégico prospectivo, profesor de universidades de posgrado y pregrado en Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing por la Universidad de Capital 1 de Toulouse, un máster en ciencias de gestión con enfoque en prospectiva por el SENAN de París y una maestría en seguridad y defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. El querido hermano actualmente es candidato a doctor en administración en la Universidad del Valle, donde se encuentra desarrollando un proceso prospectivo para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura. El querido hermano Carlos Andrés Lobo, de la respetable Logia Aquileo Parra Gómez número 2 del Oriente de la Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá, caballero Rosacruz grado 18. El querido hermano cucuteño es ingeniero industrial de la Universidad Libre, estudios en posgrado en Administración y Gerencia de la Calidad, experiencia profesional en las áreas de consultoría por más de 20 años, formador y auditor. Líder de modelos de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Experto en herramientas de competitividad y productividad, gestión del cambio y del desempeño. Hoy su aporte más importante a la sociedad, creo, amables invitados a la conferencia de hoy, lo constituye su trabajo altruista y destacado en orientar a las organizaciones en la adopción e implementación de modelos de bioseguridad en las empresas. Tema de primerísimo orden hoy en día frente a esta problemática que afronta el mundo. Nuestra cuñada queridísima, Carmen Emilia Navarrete, ella es señora de nuestro queridísimo hermano Juan Camilo Reynoso, primer vigilante de la respetable Benemérita Logia Juan el Bautista número 18. Un saludo cordial al venerable maestro Oscar Ruiz Bermúdez. La cuñada es psicóloga de la Universidad Javeriana, coach certificada de la Escuela de Newfield. Tiene estudios de coaching en Italia, estudios de enfoque en gestal en la Escuela de Claudio Naranjo, conocimientos de outplacement, un tema de primerísimo orden en estos momentos de nuestra sociedad, desarrollo gerencial, alineación de equipos y transformación. Tiene más de 15 años en experiencia en la gerencia del talento humano. Queridos asistentes a esta conferencia, quiero sugeriros a vosotros, amables invitados, además de la agenda propuesta por nuestros expositores, con las preguntas orientadoras, cómo llegamos a la presente situación, por qué no lo vimos venir, transición hacia una nueva realidad, cómo podemos visualizar a futuro eventos similares, qué deberían de hacer las organizaciones a futuro. Las conferencias cubrirán un lapso de tiempo entre 30 y 35 minutos cada una. Una vez terminen las conferencias, habrá una sesión de preguntas, dos por cada conferencista,
las cuales serán seleccionadas por el equipo organizador y formuladas por el venerable maestro Carlos Oviedo Arbeláez, de la Logia Veritas Vinci número 3, mi Logia Madre, quien a la vez hará una sinopsis de los temas tratados. Finalmente, quiero invitar fraternalmente a vos, venerable maestro José Dolores Bastos, de la respetable Logia Constructores de la Armonía número 11, que nos honréis con el cierre de los trabajos del día de hoy para escuchar vuestras consideraciones y escuchar la invitación para la próxima conferencia del día martes. Finalmente, quisiera, antes de ceder la palabra a nuestro querido hermano Jean-Paul Pinto, agradecer y mencionar al equipo, a Hugo Alfonso, segundo vigilante de la respetable Logia Constructores de la Armonía número 11, a Nicolás Valdivieso, maestro de ceremonias, a Jan Tamarones, hospitalario, a Rubén Darío Bueno, orador adjunto y maestro masón de la Cámara del Medio. Hecha esta la presentación, pues, venerables maestros, venerables hermanos, queridos invitados todos, no resta sino declarar instalados los trabajos de la presente tenida del día de hoy. Siendo las 7:02, quiero ceder la palabra al querido hermano Jean-Paul. Querido hermano, tenéis la palabra. Gracias, mi querido hermano Ernesto. Siempre un placer estar en contacto con ustedes. También a todos los queridos hermanos de todos los países que nos acompañan, también un fuerte abrazo. Y para mí es un gusto un poco compartir mis ideas del día de hoy. Así que si no hay otra cosita, pues voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Y ahí pues ustedes me dirán si se ve y comenzaré mi exposición, que durará más o menos alrededor, como decía mi querido hermano Néstor, unos 35 minutos. Y donde conversaremos básicamente de la situación actual y también de cómo salir un poco de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, si Néstor, mi querido hermano, si me dice si me están viendo, por favor, para arrancar. Perfectamente, querido hermano. Excelente. Entonces, un poco mi trabajo es imaginar y materializar el futuro. Es un poco mi tesis de doctorado que ya la voy a entregar en un mes. Entonces, ustedes van a ver un poco de mi trabajo y unas reflexiones que he ido plasmando en los últimos años y que de alguna manera se aplican actualmente a lo que estamos viviendo, ¿no? Como decía mi querido hermano Néstor, yo estoy ligado al Hospital de Logia Atlántico número 8 en Barranquilla. Les mando un saludo al gran maestro Enrique López. Y un saludo a mi venerable maestro Ernesto Primera. Creo que podemos comenzar con esta fotografía, esta pintura de Bosch, que yo creo que evidencia bien los tres estados en los cuales como humanidad nos hemos manejado. Yo creo que al inicio estábamos a la izquierda, era un poco el paraíso en el cual vivíamos, y lastimosamente estuvimos en el medio, ¿no? En los excesos, en una serie de excesos de todo tipo, y que nos ha conducido a la parte derecha de la pintura de Bosch, que es la parte más negra, la parte más oscura en la cual actualmente nos encontramos. Y realmente el gran desafío va a ser cómo salir de ahí, porque estamos en una parte negra y actualmente el desafío es justamente cómo salir de esa situación en la cual nos encontramos. Entonces, como decía mi querido hermano Néstor, nos vamos a hacer 5 preguntas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué nadie lo vio venir o acaso alguien lo vio venir? El tercero es la transición hacia una nueva realidad que tenemos que comenzar a construir. Después, la otra pregunta que yo me hago es, si es que es posible, hay metodologías que permiten anticipar y prever estos cambios inesperados. Y la última pregunta es básicamente, ¿qué deben hacer las organizaciones para enfrentar este futuro en el cual nos encontramos y vamos a vivirlo durante un par de años, ¿sí? Entonces, para responder a la primera pregunta, yo creo que es fundamental que primeramente nos cuestionemos sobre los temas políticos en los cuales estamos inmersos. Creo que dentro de las logias, la primera reflexión que debemos hacernos es, bueno, allá futuro, ¿cuáles serán los sistemas políticos que tenemos que adoptar? Porque vemos que el socialismo no funcionó, el capitalismo tampoco parece la solución perfecta, y por lo tanto una primera reflexión está en torno a los nuevos sistemas políticos del futuro. Lo segundo, un poco, si ustedes ven el libro de Harari, que está aquí en el medio de Sapiens, el gran problema que tenemos los seres humanos es que somos absolutamente destructores, ¿no? Durante los últimos 200.000 años, a todo continente que hemos ido, básicamente hemos destruido flora, fauna, etcétera, y yo creo que lastimosamente esto nos ha llevado a donde estamos del día de hoy. Lo otro que me parece que es importante y está en la diapositiva a mano derecha arriba es algo que trabajamos mucho en las logias, que es el tema del pensamiento crítico. Me parece que en la educación hay muchos vacíos y tenemos un gran desafío en el tema de fortalecer los temas de pensamiento crítico. Y en nuestra región me parece que, un poco retomando esta película de ciencia ficción que se llama Elysium, que no ustedes la han visto,
Yo creo que el otro gran tema en nuestra región es la inequidad. Lastimosamente vivimos en sociedades muy desiguales y eso, frente a una pandemia, es un terrible problema porque, evidentemente, en otros países el confinarse un mes o dos meses no es tarea difícil, pero en nuestros países, ¿cómo le pedimos a gente que vive del día a día, de la venta que hace en el día, que deje de vender durante un mes o dos meses? Es algo realmente muy complejo. Entonces, creo que por ahí están unos desafíos que tenemos que levantar y que explican un poco los problemas en los cuales nos encontramos el día de hoy. Lo otro es la cultura. Y aquí, lastimosamente, me voy a referir a una ciudad muy conocida, lastimosamente, ya en nuestra región, que es Guayaquil, ¿no es cierto? 10.000 muertos en 46 días. Y esto, bueno, por diferentes factores, pero uno de ellos seguramente la cultura, ¿no? El tema de la indisciplina, de que no tomamos en serio los riesgos, de que pensamos que no es nada grave. Y esto ha hecho que, evidentemente, una ciudad como esta sufra las consecuencias de la pandemia. Cuerpos en las calles, falta de gestión de las autoridades, y realmente era una especie como de apocalipsis como tal. Entonces, el otro gran problema es la cultura. Lo otro es basado en este libro de Philip Dick, no sé si ustedes han leído, que es Sueñan los androides en ovejas eléctricas, es que ahora le damos más importancia a lo que realmente yo creo que siempre tuvo importancia, pero lo dejamos un poco de lado, que son los temas de la agricultura. Lo natural ahora es lo más caro y lo que más se necesita, ¿no es cierto?, para vivir. Entonces, yo creo que este libro también nos puede dar pistas de lo que tenemos que hacer. Lo otro es, aquí a la derecha vemos a dos animalitos que realmente ahora ellos tienen la felicidad que nosotros no tenemos, tienen la libertad de la cual nosotros carecemos. Entonces, yo creo que es increíble, pero pensábamos que éramos una especie más avanzada o la mejor del mundo y nos damos cuenta que somos una especie más, como dice Harari en sus libros, ¿no? Y lo otro es un poco el tema de la tecnología que vamos a enfrentar a futuro. Me parece que, lastimosamente, dado el contexto actual, vamos a pasar una tecnología que fue mágica a una que puede ser maniática y que, lastimosamente, en el futuro puede ser tóxica, ¿no? Harari, Gerd Leonard, un poco están alertando sobre los temas de control a los ciudadanos como los tiene China y que seguramente por la pandemia se van a poner de moda. Entonces, falta de libertades, falta de privacidad por temas de control de la ciudadanía y sobre todo de la gente que está contagiada. Eso va a ser otro problema grave. Entonces, estamos aquí también por los temas de la arrogancia. Somos una especie arrogante, ¿no es cierto? Nos creíamos los mejores del mundo, la especie más sofisticada del planeta, y nos damos cuenta que somos una especie más. Entonces, hay esta serie en Netflix que se llama Love, Death and Robots, donde los únicos que pueden hacer turismo en esa época son los robots. Entonces, hay un turismo robótico que es el único que puede gestionar la economía futuro, y es un poco lo que nos está pasando ahora. Los únicos que pueden salir y hacer visitas, etcétera, serían los robots. Lo otro que está acá es el tema de la política. Y un poco ahí el libro que yo les sugiero es el libro de Kahneman, Pensar Rápido, Pensar Lento, porque lastimosamente somos malos para elegir, ¿sí? Y no quiero dar ejemplos de nuestros países, sino vamos a otras partes, a Brasil, a Estados Unidos, y nos damos cuenta que lastimosamente no sabemos elegir. Y eso es porque las elecciones no se hacen con la parte racional del cerebro, sino que se hacen con las emociones. Y eso es un gran problema que algunos psicólogos lo han detectado. Lo otro es un poco, aquí ustedes ven a Steve Jobs, y un poco en un video me sorprendió mucho que él hablaba que la parte más importante en las empresas era la ética. Él decía, el componente más fuerte es la ética. Y lo que estamos viendo es una prueba de fuego, porque las empresas actualmente, el gran dilema que tienen, ¿cuál es? ¿Qué hago? ¿Conservo mis empleados, les sigo pagando o los voy despidiendo poco a poco? Entonces, los empresarios están, yo creo que contra la pared, porque no saben qué hacer, qué decisión tomar. Y eso implica que los aspectos éticos van a ser fundamentales en el futuro. Lo otro es pensar tal vez en los estados de bienestar. Vemos ejemplos muy claros en los países nórdicos. Yo tuve la suerte de vivir en Francia, que es un país socialista de alguna manera, y realmente yo me doy cuenta que hay otros sistemas que funcionan, diferentes a los nuestros. Y yo creo que es una reflexión muy importante alrededor de esto. Me parece eso fundamental para no caer en esta película de ciencia ficción, ¿no es cierto? En Mad Max, Fury Road, que es la parte número 4, donde hay un dictador que decide quién tiene y quién no tiene agua. Y esto también nos permitirá escapar de una novela que es fascinante. Y yo, es increíble, cuando yo la leí cuando estaba en Colombia, yo dije, pero por Dios, este autor, George Orwell, que escribió esta novela en 1948, está describiendo la Colombia del 2018, del 2019. Entonces, yo creo que de alguna manera es importante que escapemos de esos mundos distópicos. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y por qué no lo vimos? ¿O alguien será que lo vio? Y ahí yo creo que es fundamental un libro de cabecera que yo sugiero, que es el libro de Nicolás Taleb, que es El Cisne Negro, ¿no? Estos eventos improbables, pero de altísimo impacto. O sea, el futuro no se puede predecir, no se puede probabilizar, pero lo que sí se puede hacer es conjeturar sobre el futuro. Es decir, podemos hacer una conversación estratégica de qué escenarios se pueden presentar, pueden ocurrir.
y eso lo dejamos en un cajón. Y llegado el momento, lo que hacemos es sacar esos escenarios si es que vemos que alguno de ellos se está materializando. Entonces, eso es una cosa súper importante en el futuro, porque creo que a nosotros nos faltó una pregunta que me parece fundamental. Es decir, pensamos que el crecimiento iba a ser permanente, pero nunca nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría el día que yo no pueda vender, que no pueda distribuir? ¿Qué haría? ¿Qué actitud tomaría? Me parece que ahí, esa fue la pregunta que nos faltó. Lo otro que me parece esencial, lo que ustedes ven aquí en la mitad con Google, me parece que todos, el árbol no dejó ver el bosque. Es decir, todos estábamos pensando que las crisis iban a venir por el cambio climático, por la tecnología, las nuevas tecnologías, pero no por la pandemia. Entonces, estábamos muy metidos en estos temas y eso nos ocultó otro tipo de temas que parecían menos importantes, pero nos damos ahora cuenta que son fundamentales. Y la única forma de traer el futuro al presente es lo que ustedes ven en este meme de esta caverna de nuestros antecesores, ¿no es cierto? Donde se ve una persona pintando una rueda y el otro dice, pero ¿para qué pierdes tiempo con esas tonteras? Y la única forma realmente de traer el futuro al presente es trayendo pedazos del futuro hacia el mismo. Y después les voy a explicar cómo se hace esto. Y finalmente, para terminar con esto, es importante el tema de las rupturas. Toda planificación de aquí en adelante tiene que incorporar dos aspectos. El uno, los cisnes negros que yo hablaba, estos eventos improbables de muy bajo impacto. Y el otro son las rupturas o cambios inesperados, que son fundamentales como elementos de toda planificación a futuro, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. Lo otro que me parece también que es importante que hoy consideremos, y por qué no lo vimos venir, es que como dice Carari en el Homo Deus, pensábamos que el bien supremo era el crecimiento permanente, pensábamos que siempre íbamos a crecer, siempre íbamos a mejorar, y nunca nos imaginábamos que tal vez en algún momento esto iba a acabarse, iba a parar, en algún momento se iba a parar de seco, muy rápidamente. Yo creo que ese fue un error también que cometimos. Nosotros, como vemos aquí en la mitad de esta jovidad, este famoso francés del siglo XIX, él se imaginaba un día en la ópera en el año 2000. Y vean ustedes los carros voladores, pero la ropa sigue siendo de la época. Eso implica que nuestro conocimiento sobre el presente dificulta nuestra capacidad para ver el futuro. Lo que conocemos hoy tal vez nos nubla y nos dificulta el que podamos ver lo que podría pasar mañana. Pero hay autores que sí lo vieron, que nos alertaron de ciertas cosas, como Portnoy, este francés con el cual me encontré el año pasado en París, y él un poco sacó este libro que es magnífico, que también lo recomendaría, sobre varias alertas y problemas que pueden suceder a futuro. Pero ellos sufren de un gran mito, ustedes tal vez lo conocen, el mito de Cassandra, esta hija de un rey griego, ¿sí? Que básicamente, ¿no es cierto?, el dios Apolo quiso hacer un trato con ella. Apolo le dijo, Cassandra, yo te voy a dar el don de la profecía. Pero la única condición que yo te pongo es que tú te entregues a mí. Cassandra aceptó, muy inteligente, evidentemente. Así que Apolo le dio el don de la profecía, pero Cassandra no cumplió. Entonces, ¿qué le dijo Apolo? Tú seguirás teniendo el don de la profecía, pero yo te voy a quitar el don de la persuasión. Entonces, desde ese momento Cassandra sabía lo que iba a pasar, pero nadie le iba a creer. Sí, ahí está también la famosa historia del caballo de Troya, también sale de por ahí. Y este Gary Leonard, ¿no es cierto?, nos dice que el gran problema de los humanos es que somos muy poco sensibles a los riesgos, a las consecuencias. Y eso es un tema que hay que trabajar mucho en las universidades, en las empresas, en el sector público. No analizamos profundamente las consecuencias, somos muy poco sensibles a los riesgos y ese es un gran problema. Y me acordaba ya para terminar con esta parte de este famoso Maduro, que me acuerdo que a principios del año pasado, ¿no es cierto?, nos dijo una cosa que parecía increíble, que había ido al futuro y que había regresado y que todo estaba bien. Y realmente nos damos cuenta, bueno, que todo es menos esa cuestión. Y esta pintura que está acá, sí, que es el triunfo de la muerte, un poco es donde estamos ahora. Y yo cada vez que la veo me parece que me acuerdo de la ciudad de Guayaquil, es decir, un caos absoluto, muchos muertos en las calles, sí, poca gestión, muchos problemas como tal. Y yo creo que en este punto lo que sí sugiero, yo que trabajo sobre distopías, es que realmente lo mejor que podemos hacer es imaginarnos el peor escenario posible. Es decir, si nos preparamos para lo peor que puede pasar, al final tal vez no pase eso, pero si estamos preparados para lo peor que puede pasar, evidentemente eso implica que estamos preparados ante cualquier escenario que se va a producir en el futuro. Pues mi recomendación, yo que trabajo estos temas de imaginación y materialización del futuro, siempre es enfrentarnos al peor escenario que podemos vivir en los próximos años y que está ejemplificado en esta pintura. Pues la transición hacia una nueva realidad, me parece que estamos como aquí en esta canción de Pearl Jam, de Dude Evolution, estamos en los campos de concentración. Y yo me acuerdo de esta famosa película donde está Bruce Willis, Surrogates, donde el futuro llega al presente. Me parece que el gran problema que hoy estamos viviendo es que el futuro se nos adelantó por lo menos 10 años o más. Y en Surrogates vemos que los humanos se quedan en sus casas tranquilamente, mientras sus clones van a trabajar y se divierten en discotecas, en bares,
mientras los humanos se quedan confinados. Entonces yo digo, de alguna manera es increíble, pero lo que ha pasado es que el futuro se adelantó de alguna manera, ¿no? Y en Mad Max Fury Road vemos estas fotografías con lo que alguna vez fueron aviones, porque ahí en la película hablaban de estas balsas del cielo, es decir, acordándose que en algún momento en el pasado se pudo viajar, se pudo volar a alguna parte. Miren qué es lo que actualmente nos pasa. Todos los viajes que hicimos son recuerdos, están en fotografías, pero no los podemos repetir. Y la otra cosa que sí me aterra es un poco viendo esta película también de Purge Anarchy, son los temas que pueden pasar y han pasado en Bogotá y están pasando en Colombia y un poco en Ecuador, son los temas de la violencia extrema, es decir, la gente no puede salir y no puede comer, los temas de caos, de, evidentemente de robos, de violencia se van a multiplicar. Es un tema grave para la gente que hace política pública, me parece que es fundamental. Entonces, frente a eso podemos pensar, como dice aquí Slipknot, que all hope is gone, que toda la confianza, que toda la esperanza se ha ido. Pero realmente yo creo que estamos a tiempo de revertir un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo clave acá? Lo clave es un poco esta palabra que está aquí arriba, que es reinventarse. Nos toca a nosotros replantearnos nuestra vida y sobre todo las empresas. Las empresas no pueden pretender que a futuro van a usar el mismo modelo de negocio, que van a vender igual, van a distribuir igual, que esto es pasajero. Me parece que eso sería el error más grave que pueden hacer. Lo que tienen que hacer es reinventar el modelo de negocio, reestructurar la compañía, ¿no es cierto? Seguramente cambiar a los empleados de áreas, digitalizar una parte de las cosas, aunque no todo pasa por la tecnología, y eso es importante considerarlo, pero yo creo que la reinvención es muy importante. Y en esos procesos, yo el año pasado en la Gran Logia Quinocial del Ecuador, se ve a cargo todo el tema de prospectiva durante todo el año 2018, parte del 19, y donde fuimos imaginando la gran maestría, la gran logia dentro de 10 años. Hicimos un proceso con diseño especulativo, pensamiento, diseño, ciencia ficción, etcétera, hasta que llegamos a una visión y lineamientos estratégicos. Entonces yo creo que hoy día también en nuestras logias viene esta gran reflexión de qué cambios queremos hacer. Nunca nos imaginamos hacer las tenidas virtuales, ¿no es cierto? Actualmente lo único que me acuerdo en Cali, que estuve en una tenida virtual hace poco, es que la cuesta de pobres, ¿cómo la vamos a pasar? ¿Quién la va a recolectar y de qué forma se va a recolectar? En los ágapes. Me parece que realmente vamos a perder mucho con el tema de los ágapes. El tema de la fraternidad era de los temas que yo consideraba como los más importantes en la orden. Esos abrazos, ese compartir con los hermanos, eso se va a perder. ¿Cómo vamos a hacer para poder restituir eso? Va a ser un gran problema y un gran desafío futuro. Entonces, dentro de las logias, me parece a mí que el tema de la destrucción, de la ritualística, de las tenidas, son temas que hay que repensarlos. Y yo creo que una perspectiva en ese caso también es una sugerencia muy positiva que me permito hacer. Entonces, porque los lazos sociales, los negocios de encuentro se van a perder y nosotros somos un espacio justamente de mucho compartir. ¿Qué más debemos hacer? Evidentemente, revelarnos, porque me parece que lo peor que podemos hacer es regresar a la realidad de antes. No podemos regresar a lo de antes, porque lo de antes fue exactamente lo que nos llevó a donde estamos el día de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer que es imaginar mundos alternativos, crear nuevas realidades y revelarnos frente a lo que vivíamos hace pocos meses, ¿sí? Me parece que también el libro de La Utopía de Moore también es fantástico, un libro escrito en 1516, donde se ve claramente que los valores son otros, y solamente los esclavos y la gente que cometía crímenes podía llevar cosas en oro o en plata, ¿sí? O en el cuento de la criada, ¿no es cierto? Ese famoso también libro de ciencia ficción de Atwood, donde las mujeres no pueden maquillarse, no pueden vestirse como quieren. Yo me pongo a pensar, si eso en el futuro cobra más fuerza como la que está cobrando y estamos confinados, seguramente las industrias en torno a la moda, a la belleza, también tendrán que sufrir crisis y hasta quién sabe si desaparecer algunas de ellas. Y en esta película, ¿no es cierto?, que se llama Ares, que está en Netflix, veíamos tal vez uno de los negocios del futuro, la gente que comercializa sus cuerpos para experimentación de vacunas. Y eso es lo que estamos viendo. En el futuro seguramente habrá más virus, más pandemias, más problemas. Tal vez nos tocará comercializar nuestro cuerpo a la ciencia para salvar al resto de nuestros compatriotas. Entonces yo creo que estos son temas importantes. El tema de la religión es igual. Miren ustedes, el Papa Francisco solo, ¿no es cierto?, en el Vaticano, sin nadie más alrededor. ¿Cómo va a ser la relación entre los hombres y las religiones, independientemente de las creencias que ellos tengan, ¿no? Entonces me parece que dentro de las cosas que tenemos que considerar en la transición está el tema del retroprogreso. Algunos autores lo definen claramente como ese regreso a formas de vida mucho más naturales. Leguín también en el Masters también lo menciona. Yo creo que es eso. Yo hablaba el otro día con unos constructores también en un webinar y les decía, tal vez en el futuro como va a haber teletrabajo, telemedicina, teleestudio, no importa donde yo viva, actualmente la amenaza es vivir en una ciudad poblada de gente en altos edificios.
tal vez en el futuro lo mejor será salir a una parte más natural, fuera de la ciudad, ¿no es cierto?, con más contacto con la naturaleza, más cerca de las fuentes de alimento. Un amigo francés que tiene un libro que se llama 2100, él decía que somos la única especie en el mundo que vive lejos de sus fuentes de aprovisionamiento. Todos los animales viven cerca de sus fuentes de alimento, salvo el hombre. Y él decía que eso ha implicado que las ciudades lo único que producen son palabras. Pues estamos como esnero en el Matrix, ¿no es cierto? No sabemos qué puerta abrir. Lo que no podemos hacer es abrir la puerta equivocada. Estamos como este mito de Silicaritis. La mayoría de nuestros compatriotas están en eso. Es que salen a la calle y mueren por el virus. Si se quedan confinados mucho tiempo, van a morir de hambre. Entonces, estamos en este mito, ¿no es cierto?, entre que una u otra opción nos lleva a la muerte y hay que tratar de evitar los dos mundos simultáneamente. Y eso hace todo mucho más complicado. Y frente a eso, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que la creatividad, yo creo que ahí la película que está aquí a la izquierda de La vida es bella es fantástica. Este papá que le dice al hijo, ¿no es cierto?, cuidado, salga, si tú sales, pierdes el juego. Me parece que los temas de la creatividad, de la invención, también son importantes. Aquí tienen una iguana de las Islas Galápagos en Ecuador, que miren ustedes, tiene una cola muy larga y unas garras también muy largas también, porque es un animal que su alimento está en el agua, entonces tiene que sumergirse y nadar. Pero después tiene que escalar las rocas. Acuérdense que Galápagos son islas volcánicas, pues tiene que escalar grandes rocas para otra vez estar en la superficie. Y creo que lo que va a pasar es que a futuro la gente que no pueda adaptarse va a desaparecer. Entonces el otro gran reto que tenemos es la adaptación, la resiliencia, la transformación, me parece que son palabras claves. Y ahorita que estuve yo en Barranquilla hasta más o menos el mes de febrero, hice un trabajo muy importante con ellos sobre la Universidad de la Costa del 2035. Y aquí está un diseño especulativo que hicimos, y miren que fue algo, una especie como profético, ¿no es cierto? Trabajábamos sobre temas de distopía, estamos aquí a la derecha de esta imagen, ¿no es cierto? Donde hay tristeza, hay malestar, vamos a estar súper vigilados, no va a haber libertades, muy controlados, estamos añorando un poquito lo que teníamos antes en torno a las cosas que eran realmente positivas, ¿no? Que era la felicidad, que era, ¿no es cierto?, el clima, el poder salir. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que tratar de crear esta nueva realidad que nos saque en este estado negativo en el cual nos encontramos. Y aquí viene la cuarta parte que es importante, que es, bueno, y tal vez se puede un poco anticipar esto, hay herramientas que permiten anticipar eso. La pregunta es sí, es un poco dentro de mi trabajo profesional, que yo hago, por ejemplo, estas matrices que ustedes pueden ver ahí, que yo trabajo sobre identificación de rupturas, de cisnes negros. Entonces, con las compañías, ¿qué hacemos básicamente con las universidades? Identificamos rupturas, cisnes negros, vemos las consecuencias para la organización y las acciones que esas organizaciones deberían implementar. Eso permite una conversación estratégica, permite debate, argumentación en los grupos y nos permite, evidentemente, identificar aquellos eventos que pueden ser inesperados y que podrían pasar en cualquier momento. Con esos insumos que ustedes ven acá, yo paso a la etapa 2 y aquí hago ciencia ficción. ¿Y ahora por qué es importante la ciencia ficción? Porque, por un lado, ¿no es cierto?, podemos pensar que la ficción de mañana es la realidad de hoy día. Es decir, estamos realmente en un mundo de ficción actualmente, porque cuando uno hace ficción siempre se hace una pregunta y dice, bueno, ¿qué pasaría si tal cosa ocurre? Y estamos en eso, porque no podemos salir. Entonces, estamos como un gran experimento social gigante en el mundo entero, donde nadie puede salir. Entonces, ahora más que nunca el hacer ficción es importante. Una primera recomendación mía es, busque novelas postapocalípticas, donde haya sociedades que salieron de las pandemias, que salieron de las crisis, de los temas de bombas nucleares. Y miremos un poco los autores, cómo se imaginaron a la gente saliendo de ahí y cómo fueron resilientes en función de eso. ¿Sí? Entonces, la ciencia ficción nos permite generar mundos alternativos, es un laboratorio sin riesgos del pensamiento y nos permite generar alertas. ¿Sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, en Mendoza, en Argentina, con la universidad en cuyo yo trabajé, la ciudad de Mendoza, el año 2045. Y para eso yo traté sobre un tema ligado al Mad Max, al Fury Road, porque en esa sociedad se trata de un mundo desértico, postapocalíptico, donde casi no hay agua. Y eso es un poco la situación de Mendoza ahora y podría ser más grave en el futuro. Y en el tema de la CUC, yo cogí un famoso libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, donde es el famoso libro donde los libros se queman. Entonces, como hablábamos de conocimiento, me pareció perfecto empatarlo por ahí. La idea de hacer estas historias de ficción es básicamente generar el impacto que tuvo en su momento la pintura. Veamos este cuadro hermoso de Botticelli sobre el infierno, que seguramente en su época hizo que mucha gente se convierta. Ese es el impacto que tenemos que generar en la gente con respecto a las distopías que podemos crear. Y esto, en la tercera etapa, ¿qué nos permite hacer? Nos permite diseñar. Entonces, yo lo que hago son diseños del futuro, donde pido a la gente que imagine cosas que no existen, pero podrían existir.
Pues, por ejemplo, aquí en el medio, ustedes ven unos hologramas, especies de hologramas, que queríamos hacer para la gente que vivía sola, sobre todo la gente mayor, la gente de tercera edad. Miren que actualmente esto habría sido una buena solución para la gente que está sola en sus casas y no puede ver a nadie. Entonces, yo creo que es importante que usemos estas herramientas para imaginar las cosas que vamos a utilizar en el futuro. Con universidades en Ecuador trabajamos los temas de cómo iban a ser las clases en 10 años. Pero miren qué es lo que les digo, esto se nos adelantó 10 años, porque esto dijimos, bueno, de aquí tenemos 10 años para hacerlo, pero ahora les toca hacerlo desde ahora. Yo estuve hablando el otro día con una universidad de esta y les dije, por Dios, esto tiene que empezar a hacerlo desde el día de mañana. En la CUC también, en Barranquilla también, con Tito, con el rector, dijimos, esto hay que implementarlo desde ahora. Y con él estamos discutiendo temas sobre nuevos modelos de universidad, nuevos formatos de universidad. La universidad tal como operaba antes no puede seguir operando, ¿sí? Y en una universidad ecuatoriana inclusive hicimos una moneda nueva y dijimos, ¿por qué el conocimiento no puede ser una moneda en el futuro? Las universidades lo que más tienen es conocimiento. Pues, ¿con qué lo podrían trocar? De forma que no haya, ¿no es cierto?, como vemos ahora, dinero físico ni intercambio de ninguna parte en cuanto a alguna moneda que pueda existir. Y justo antes de llegar a Quito, estaba dando clases en Cali en una maestría, y también creamos algunos objetos del futuro, basados básicamente en otra serie que les recomiendo que se llama Black Mirror, que está en Netflix igual. Creamos con los chicos también unos productos para comunicarnos con los muertos, pero no de manera esotérica, sino realmente a través de temas de hologramas, sí, a través de temas de tecnologías que nos permitan recrear a la persona para que alguien que sufrió, digamos, la pérdida de alguien o alguien que está muy lejos lo pueda reconstituir. Entonces fuimos imaginando estos mundos en los cuales podemos contactarnos con la gente que está sola, que no podemos visitar, que no nos podemos acercar, porque en este tiempo vemos que la gente que más va a sufrir es la gente mayor, ¿no es cierto? Es la gente que más está sufriendo en este momento. Hay otra gente con la cual, inspirados en unos temas de violencia sexual contra los niños, imaginamos unas cápsulas de protección que yo creo que podrían ser útiles ahora en los temas del confinamiento. Y con otra gente imaginábamos, basados en lo que un chef está trabajando en otro país, de un aditivo que se pone en los alimentos para que, por ejemplo, el brócoli sepa papas fritas y los niños después lo puedan comer. Pero decíamos, ¿por qué no inventamos mejor un aditivo para que el chocolate que yo me estoy comiendo en esta pandemia, que yo creo que me estoy bajando una tableta casi todos los días, no me guste y sepa feo, y con eso controlar la cantidad de calorías que estoy ingiriendo? Entonces, estos diseños especulativos permiten argumentar, debatir sobre cosas que podrían existir en el futuro, ¿sí? Y aquí la sugerencia mía es que ustedes multipliquen sus fuentes de información, porque yo creo que hay ahorita muchos fake news que nos están afectando. Y yo creo que para armar esto que ustedes están viendo, yo me empapé de muchas cosas, de muchos autores, pero quiero simplemente retomar dos ideas, de una de Edgar Morin, que es un poco el experto, ¿no es cierto?, de la complejidad, y Alonso Concheiro, un mexicano, que es la gran figura de la perspectiva latinoamericana, donde realmente hay que estar conscientes de algo y hay que aceptarlos. Somos arrogantes, pero yo creo que el ego tiene que comenzar a desaparecer, mis queridos hermanos. Lo que tenemos que aprender es a vivir y a manejarnos en ambientes de incertidumbre. La palabra clave actualmente es incertidumbre. Y tenemos que vivir con eso de aquí en adelante. Y tenemos que, como está mencionado ahí en la mitad, tenemos que esperar permanentemente lo inesperado, ¿sí? Y frente a eso, lo único que podemos hacer, como decía yo, es debatir el futuro, conjeturar. Pero tenemos que estar conscientes que las crisis de aquí en adelante pueden ser a repetición. Pueden ser cada 5 años, pueden ser cada 10 años. Pero la normalidad que vivíamos hace 20, 30 años nunca más va a existir. Pues va a ser importante que nos preparemos a estos entornos muy volátiles, inciertos, inestables que vamos a tener a futuro. Y para terminar, para no alargarme mucho, porque yo creo que ya me debe quedar muy poco tiempo, es qué tenemos que hacer a futuro. Me parece que los grandes énfasis que debemos hacer a futuro, el primero está en innovación colaborativa. Tenemos que multiplicar los emprendimientos de innovación colaborativa. Las universidades tienen que basarse también mucho en eso. Las logs, nuestras logs también pueden ayudar en esta reflexión. Multiplicar ejemplos como el de Airbnb, como el de BlaBla en Europa, ¿no es cierto? Tienes que comenzar a pensar eso. Me acuerdo un amigo italiano me contaba hace unos 2 años que estuve por ahí, que en el tema de la comida la gente hace lo mismo. Es decir, uno puede hacer una pizza de 20, de, qué sé yo, de 12 pedazos, se come 4 y dice, tengo 8 pedazos de tal pizza y cuestan tanto, ¿quién los quiere? Pueden pasar hasta tal hora, estoy en tal dirección o lo que sea. Entonces, me parece que cada vez tenemos que pensar más colaborativos. Lo otro es esta imagen que me pasó un querido hermano chino. Pero ¿cómo la gente se va a transportar?
Yo me acuerdo que mucha gente hace una hora, dos horas de trayecto para ir a trabajar a Bogotá, desde Chía, desde muchas zonas lejanas. Esa gente, ¿cómo va a llegar? ¿Será que puede hacer una o dos horas en bicicleta o más? Muy complejo. Entonces, otra reflexión es sobre cómo nos vamos a transportar en el futuro. Lo tercero que está basado en esta película increíble que se llama Cadena de Favores es la innovación inclusiva, la innovación para los que nada tienen o poco tienen. Como veíamos ese ejemplo del Banco de los Pobres en Bangladesh. Es decir, tenemos que comenzar a pensar en esa parte de la población que no tiene nada o no tiene casi nada. No tiene sentido a futuro invertir en los que más tienen. Tenemos que comenzar a innovar en función de los que menos tienen o los que nada tienen. El otro tema del medio ambiente, me parece que eso no hace falta explicaciones. Y este video hermoso también de esta congresista norteamericana que se llama Message from the Future, donde ella imagina una sociedad de mucha equidad, donde hay muy poca desigualdad. Ese es otro gran reto que tenemos en nuestras logias, en nuestros trabajos, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos contribuir a sociedades más justas, más de equidad, a que haya una sociedad mucho más basada en la cooperación? Lo otro es el entretenimiento. Me parece que una industria que va a despuntar enormemente es el entretenimiento, la realidad virtual. Porque ustedes ven la gente que hace TikTok, que hace maravillas, porque ya no sabe qué hacer en las casas. ¿Para cómo tenemos malos hábitos de lectura? Entonces la gente no lee. Entonces, ¿qué hace? Mirar películas, mirar la televisión, a exponerse a fake news. Entonces, realmente yo creo que ahí tenemos un gran trabajo, mis queridos hermanos. Los temas de pensamiento crítico y otros son fundamentales. Y el otro tema que me gustaría tratar es la alimentación. Esto también es Govida, como les decía, siglo XIX. Él se imaginaba que la comida iba a llegar a las casas por las tuberías. Miren que no se equivocó mucho, ¿no? Ahora la comida llega a la casa, evidentemente por otros medios. Pero si vemos, tampoco es la clave. El feudalismo digital que actualmente existe, ¿no es cierto? La precarización de Globo, de Uber Eats, etcétera, nos damos cuenta que esa tampoco es la solución definitiva. Algo más hace falta inventar ahí. No hemos llegado a la evolución final. Y miren esta hermosa pintura, ¿no es cierto?, también de la época de los egipcios. Nosotros que nos gusta mucho el tema de la simbología, ¿no? Y ahí me encanta, siempre me ha encantado el libro de los muertos y el tema del juicio final, donde está nuestro corazón a la altura de la pluma, para ver si podemos ir, ¿no es cierto?, entrar al paraíso, o vamos a ser devorados por este animal impresionante, ¿no es cierto?, que es una mezcla entre hipopótamo, cocodrilo y león. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a pensar que lo más importante ahora es trabajar por el bien común, generar valor para todos. Y yo creo que la gran pregunta que yo me hago ahora es, después de esta crisis, ¿les vamos a pagar el doble, el triple a los conserjes, a la gente que recoge la basura, a la gente que está en el campo, o vamos a seguir con lo mismo de siempre? O sea, yo creo que mi utopía sería esa, y sería lo más justo, pero conociéndonos como nos conocemos, quién sabe si regresemos a lo de antes y realmente en la próxima pandemia no tengamos tanta suerte. Recordemos que ya tuvimos dos advertencias previas. Tuvimos el SRAS, tuvimos el MERS. Entonces, la naturaleza sí nos dijo, oye, cuidado, esto. Pero como llegamos a controlar, pensábamos que esta vez iba a ser igual, que iba a ser de fácil control, que hay gente que iba a morir, que iba a enfermarse, pero que todo iba a estar bajo control. Y nos equivocamos. ¿Pero es por qué? Porque lo que yo mencionaba, yo cojo el pasado como referencia para el futuro. Los egipcios hacían mucho eso, cuando iban a levantar sus muros, siempre cogían los niveles de las inundaciones del año pasado, porque pensaban que la del año siguiente iba a tener el mismo nivel, y nada podía decir que no iba a ser más alta. En el caso de las empresas, me parece importante los temas de B Corp, que tengan objetivos sociales, no solamente rentabilidad, no solamente hacer plata. Me parece que es importante también el tema social. Y miren que me pareció increíble que ahorita la CEPAL sacó una cosa fundamental donde decía que ellos motivaban el tema del comunismo de lujo. ¿Y eso cómo se hace? Es cuando nosotros pensábamos que eso iba a llegar por las nuevas tecnologías, porque decíamos, si ahí automatizamos los trabajos, la gente no va a poder trabajar. Pero alguien tiene que pagarle, entonces tal vez un impuesto en las compañías para que automaticen y de ahí se paga la gente que ya no puede trabajar. Es lo que la CEPAL ahorita está pidiendo, que la gente tenga un mínimo de ingreso ahorita que no puede trabajar, y eso nos llevaría a un estado que algunos autores han teorizado como el comunismo de lujo. Lo otro es la solidaridad, como aquí vemos en Berlín, ¿no es cierto?, este abrazo de la reconciliación. Y lo otro es en las universidades, la transformación de los ambientes de aprendizaje. Me parece que sería absurdo que las universidades sigan dando clases como en presencial, que un profesor dos, tres horas de clase magistral. Es realmente una locura. Hay que reinventarse como profesor, hay que reinventarse como alumno. Yo soy profesor en línea desde hace 5 años, me parece fundamental. El tema de las religiones ya lo conversamos. Y el otro tema es lo de la deshumanización en las empresas. Porque si los gerentes dicen, bueno, si mis empleados no van a trabajar,
yo voy a automatizar y digitalizar todo eso para que después no me coja nada nuevo. ¿Eso qué va a implicar? Que en el futuro vamos a tener empresas más deshumanizadas. Y es el gran dilema de los empresarios. Digitalizo, sigo con el personal humano, ¿qué es lo que hago? Y lo otro es el tema de la alcogracia, que es un poco que dejar que las máquinas y la inteligencia artificial nos gobiernen, ya no los humanos. Y esa podría ser una solución interesante. Vemos que los humanos tomamos muchas decisiones erradas, nos equivocamos mucho, pensamos mucho con las emociones. Tal vez sería bueno dejar esto en máquinas más racionales, que no tengan emociones, que no cometan errores, ¿sí? Pero evidentemente el problema detrás es quién va a controlar a los que nos controlan, quién va a programar a los que nos programan. Y eso es un tema muy complejo. Entonces, hermanos, más pensamiento crítico, más sensibilidad al riesgo, ¿sí? Uso de la inteligencia artificial, evidentemente, para mayor control, pero el gran problema de esto va a ser que vamos a llegar a falta de libertad, falta de privacidad. El otro gran tema es la demografía. Me parece que esto, Dan Brown lo trata bien en El Origen, y el Club de Roma en el año 72 ya nos advirtió, somos demasiados. Y frente a una pandemia como esta no la podemos gestionar, es imposible. En Inglaterra yo veía un estudio en el cual así ellos aplanen la curva, ellos necesitan 8 veces más camas de las que tienen. Es decir, el otro gran problema de la humanidad actualmente es la demografía. Somos demasiados, y si la otra pandemia en el futuro que nos puede llegar a tocar es mucho más vulnerable, o sea, mucho más grave que esta, va a ser peor, porque no vamos a estar preparados, ¿sí? Entonces, mucha innovación social, mucha innovación abierta, co-creación. En el tema de los elementos, me parece que las impresoras 3D pueden ser otra solución para estar autoabastecidos. ¿Quién sabe si en el futuro vamos a imprimir nuestra comida? Con eso no hace falta, ¿no es cierto?, que venga un domicilio, que vayamos a un supermercado y nos contaminemos. Esa podría ser otra solución. Pues transformación de universidades, me parece que estos temas son los temas claves de futuro. Y para terminar, los otros grandes campos de trabajo, me parece que es las ciudades del futuro. Aquí está la película Minority Report, basada en el libro de Philip Dick, del mismo nombre. ¿Cómo van a ser esas ciudades del futuro? Tal vez con cultivos verticales, tal vez la gente va a vivir ya no en las ciudades, va a vivir fuera porque estar hacinados es una amenaza muy grave. Fortalecer el tema del pensamiento de largo plazo. Hace poco veía un artículo que decía que tal vez el futuro de la economía podría ser en forma de V, de U o de W. Y me parece que realmente lo que vamos a vivir es una gran U. O sea, vamos a tocar fondo, vamos a pasar ahí un buen tiempo hasta que vamos a poder salir. Aunque otros dicen que puede ser en forma de W. Bajamos, subimos, volvemos a bajar otra vez, volvemos a subir otra vez. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Imaginar estas utopías, restablecer los lazos sociales, el renacimiento, darle más énfasis no a la inmortalidad, a la cura del envejecimiento, sino a la protección de los seres humanos. Y yo creo que esta oración final que está en el libro de Dan Brown es una oración que nos debe acompañar permanentemente. Ojalá nuestra tecnología nunca deje de atrás nuestra filosofía. Ojalá nuestro poder nunca supere nuestra compasión y que el motor del cambio no sea el miedo, sino el amor. Pues lo que hay que crear es eso, rupturas deseadas, hay que ser más flexibles, reinventarse. Yo creo que ya para terminar, porque ya me estoy excediendo, me parece a mí, como dice ahí en la parte derecha, va a ser importante que regresemos al Renacimiento. Y si retrocedamos 5 siglos, porque ahí estaban los 4 grandes ejes del ser humano. Yo creo que Giré en su libro en el año 2018 lo señala bien, ¿sí? Mejoramiento de la relación entre los hombres, mejoramiento de la vida en la ciudad y mejoramiento de la relación con la naturaleza, ¿sí? Y mejoramiento de la condición humana. Me parece que no hay que inventar el agua tibia, me parece que lo que hay que hacer es regresar hacia otras épocas en las cuales no había estos problemas y en las cuales los seres humanos definieron claramente lo que teníamos que hacer a futuro. Así que esas son un poco mis reflexiones, mis queridos hermanos, espero que haya sido de utilidad y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano Jean-Paul, por vuestras consideraciones el día de hoy. Yo quisiera agregar a vuestra exposición y recomendar a todos los asistentes a esta conferencia que definitivamente hoy vivimos una sociedad de la información. En realidad estamos sometidos a un asalto constante de mensajes. Quisiera proponeros y sugerir un libro muy interesante que trata sobre lo que nos acaba de recomendar nuestro querido hermano Jean-Paul sobre el pensamiento crítico. Y es un libro llamado El curso de autodefensa intelectual. En él nosotros podemos adquirir conocimiento acerca de los abusos del lenguaje, del empleo fraudulento de las cifras, de los gráficos, de los errores de percepción, de la memoria,
de fantasías, de esoterismo y de algunas manipulaciones de los medios de comunicación. Recomendadísimo este título. Posteriormente quiero cederle la palabra al querido hermano Carlos Andrés Lowe. Querido hermano Carlos, tenéis el uso de la palabra. Gran diputado, muy buenas noches para todos. Es un honor estar con ustedes y compartir esta serie de ideas para identificar cómo nosotros en este escenario podemos no solo idealizar, sino también encontrar modos para... Perdón, querido hermano Carlos Andrés, ¿le puedes dar modo de presentación para que se pueda ver en toda la pantalla, si eres tan gentil? Claro que sí. En este momento lo estoy haciendo. ¿Me confirmas, por favor, diputado Gran Maestro? Perfecto, mi querido hermano Carlos. Ahí se encuentra en modo presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, este es un escenario en el que queremos también generar propuestas que nos lleven a identificar el camino que podríamos recorrer buscando esos escenarios impredecibles, cómo gestionarlos. Desde la perspectiva de Nassim Nicholas Taleb, que es el que acuña la idea de los cisnes negros, es importante percibir que en las organizaciones siempre en el desorden las cosas pueden ser beneficiosas. Es aquí cuando nos damos cuenta que el escenario en el que nos encontramos hoy no es una situación que no hayamos identificado nunca. Por el contrario, el Foro Económico Mundial desde el 2016 nos venía anticipando cuáles eran justamente esos principales riesgos a los que cualquier tipo de organización podría llegar a verse supeditada. Y veíamos nosotros que dentro de esos niveles de riesgos encontramos la propagación de enfermedades infecciosas desde el 2016 como algo que podría llegar a presentarse. Pero este Foro Económico Mundial pierde de vista esa propagación de enfermedades infecciosas en el 2017, le apuesta un poco más al tema climático y también a la inmigración que hemos sufrido nosotros acá en nuestro país, en Colombia y en Latinoamérica. En el 2018 vuelve a presentarse este riesgo como algo que requiere una acción inmediata. Y es en el 2018 cuando aparece en el último nivel, propagación de enfermedades infecciosas. En esta categoría del último nivel de riesgo vuelve a presentarse en el 2019 una propagación de enfermedades infecciosas. Miren ustedes entonces que esta condición de incertidumbre venía anticipándose desde el 2016 por el Foro Económico Mundial, pero al respecto el apetito por el riesgo nuestro fue muy bajo. En el 2020 se volvió a presentar como un riesgo por enfermedades infecciosas, pero ante la falta de escepticismo de todo esto frente a las organizaciones, sucede lo que hoy por hoy se empieza a presentar. Normalmente en las empresas desde el 2012 se ha venido promoviendo constantemente un esquema en el que a través de la identificación de riesgos y oportunidades podemos nosotros ir un poco más allá. Pero ¿qué sucede hoy? Hoy nos damos cuenta que teníamos la ilusión, pensábamos que entendíamos el mundo y desarrollamos cierta maestría en ello. Nuestro estado actual no lo podemos atribuir a la mala previsión por la información que les estoy compartiendo. Entonces llegamos a esta nueva realidad y nos damos cuenta de todo lo que sucede. Por hoy, definitivamente, hemos de apostarle a que no sea el momento de quedarnos sentados. Es momento para reconocer nuestra realidad y saber lo que nos pasa. Ahora estamos viviendo en un escenario de retos acelerados. La antifragilidad
es lo que se despierta en nosotros para reaccionar como líderes ante todos los eventos de incertidumbre que suceden. Miren ustedes que con la teoría del querido hermano Jean-Paul en torno a los cisnes negros, estamos muy acostumbrados a ver el mundo desde nuestros ojos. Pero con este nuevo escenario empezamos a darnos cuenta que nosotros sí podemos tomar decisiones y necesitamos tomar decisiones ágiles. Estamos muy volcados a escuchar el ruido, pero hoy por hoy con tanta información necesitamos hacer que esa incertidumbre se conozca mucho más. En este escenario del ser frágil o el ser antifrágil, desde el cómo lo plantea Nassim Nicholas Taleb, hemos de identificar nosotros que es imprescindible controlar nuestros estados internos y apartarnos del refugio que nos dan las distracciones. El ser antifrágil es tener la fortaleza para afrontar todo lo que sucede, el asumir riesgos para engrandecernos y reconocer que este es el momento de desmitificar todo lo que sucedía antes. En este nuevo escenario mundial, para nosotros definitivamente hemos de contextualizarnos con la información que se está arrojando cada vez más. El mundo siempre seguirá cambiando. Por ende, nosotros no podemos dejar de reconocerlo. Y ahora es ese mejor momento donde tenemos que hacer que el mundo cambie también. Nosotros hemos de ser la fuerza que cambie el mundo. La humanidad es compleja, pero tenemos que entenderla, tenemos que percibirla como lo que está queriendo que suceda. En este escenario de fragilidad somos vulnerables, pero en estos acontecimientos imprevistos es cuando más necesitamos que nosotros nos convirtamos en los líderes que nacimos para ser. Es importante que nosotros nos reprogramemos, que identifiquemos que nuestros paradigmas deben reformularse de tal manera en la que sigamos adelante. Por eso estamos llamados a ser antifrágiles y a evolucionar. Con esta nueva dinámica, al planificar, combinando los extremos, el mejor escenario, el peor escenario, como una herramienta de gestión, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar preparados para lo que peor pueda suceder o lo que mejor nos sirva. Estando preparados así, vamos a acelerar el proceso que necesitamos. Necesitamos liderar este cambio. Es importante enmarcarnos en esa metáfora del día, ¿no? El cisne negro. Y nos hemos venido acostumbrando a vivir en un mundo repleto de cisnes blancos, hasta que repentinamente aparece este cisne negro, nos derrumba nuestras creencias previas y nos obliga a replantearnos en cuanto al cómo funciona todo y cuál es mi verdadero papel en este nuevo entorno. Buscando siempre la humanidad, buscando siempre la ética, hemos de promover nosotros el convertirnos en antifrágiles, para adaptarnos, para entender lo que nos pasa y hacer algo con ello. Esa es parte de la proposición que nosotros tenemos que empezar a buscar en esta transición a la realidad que estamos viviendo. Hoy por hoy es cuando más debemos estudiar la fragilidad de nuestro entorno, desde su posición, desde su escenario como gerente, como director, como gobernador, desde ese momento de verdad en el que usted día a día empieza a encontrar en la fragilidad del entorno esa necesidad de reaccionar al respecto. La antifragilidad del conjunto se basa en la fragilidad de las partes. Por eso todos hoy podemos sumar más. Cada ensayo, cada error fortalece el sistema y es aquí cuando todos podemos lograr nuestros propósitos conjuntos. Nada se resuelve por sí solo. Por eso hemos de hacer que las cosas sucedan desde nuestro entorno de influencia, que es importante. Es importante para nosotros percibirnos como el ser frágiles y empezar a gestionar la incertidumbre. Esa es la invitación a ser antifrágiles, a liderar nuestro entorno y a ser feliz. Hemos de ser muy sensibles. Y en este esfuerzo entendamos que el peor escenario es el que nos ha de preparar para la evolución que necesitamos tener. Cuando yo empiezo a gestionar la incertidumbre, cuando me doy cuenta que no tenía el suficiente apetito por el riesgo, cuando me llenaba de una serie de información y de datos, estaba viviendo en esa distopía y creo mi utopía, es cuando hemos de evolucionar estratégicamente desde lo incierto.
reconociendo como el principal valor o fuente de impulso, como parte de esta dinámica, la supervivencia, el sostenimiento, la continuidad de los negocios. Es un llamado para que nos reinventemos, para replantearnos. En este ejercicio de autoconocimiento, de reflexión, es cuando más podemos encontrar oportunidades y a día podemos crearlas y siempre hacer de ellas algo importante. Es un momento de reflexión en el que todos en este nuevo escenario, logrando adaptarnos continuamente, le vamos a apostar a generar un mayor valor a la sociedad y a todos los grupos de interés y apostarle definitivamente a que sí lo podemos lograr. Es un momento para trabajar entre amigos, trabajar entre hermanos, es un momento de confianza, con la verdad siempre por delante. Necesitamos ser claros para dónde vamos. Tú como gerente, tú como líder, tú que estás llevando a tu equipo al siguiente nivel, tienes que enmarcarlo y dar a conocer paso a paso para dónde vamos, qué es la eficiencia que se espera hoy por hoy. Tienes que trabajar con tu equipo de cara a cara, ser el mejor líder que puedas llegar a ser. Es un momento para identificar y generar valor de forma masiva, a corto plazo, creando estrategias colaborativas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Definitivamente es un llamado a la evolución. Es un momento tan disruptivo que no sabemos qué puede hacer lo que suceda mañana. Hoy no lo tenemos por sentado. Hoy necesitamos contar con una opción y esa opción es la de la infragilidad para tener varias y mejores estrategias y gestionar desde una perspectiva de escenarios lo que de verdad queremos lograr. Es un momento para atrevernos, para apostarle, para jugárnosla a todos. Y si se fracasa, aún así podemos aprender de la aleatoriedad del mundo y superarlo. Para mí esto es muy valioso, es darnos cuenta que juntos sí podemos más, que juntos hacemos la diferencia. Recordemos que la vida definitivamente tiene un propósito. Recordemos que la vida se trata de gozar el camino, no de buscar solo la meta, de ser felices apoyando a los demás. Es un momento de construir nuestro propósito, de apostarle a lo que de verdad vale, vivir el día, pensar en el hoy, pensar en el futuro. Y sobre todo, nosotros que pensamos tanto, nosotros que leemos mucho, hemos de preguntarnos definitivamente qué es lo que estamos haciendo hoy por nosotros, por los demás, por nuestros países. Y bueno, esta era la intervención que quería aportar hoy, porque definitivamente estamos en un momento en el que lo que más se requiere es la acción. Requerimos de esa acción, requerimos pensar en toda la serie de necesidades que las personas nos están llevando con todo esto a cambiar. El mundo seguirá girando con nosotros, sin nosotros. Va a seguir, va a continuar. Pero vale la pena vivir, vale la pena que en el día a día nosotros pensemos en qué es lo que necesita ese entorno de influencia en el que yo estoy involucrado, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo hacer para sumar. Y es acá donde nosotros estamos invitados al cambio, donde estamos invitados a tomar acción. La invitación para terminar es una invitación para que actuemos, porque todo depende de nosotros, del cómo estamos viendo el contexto. Es un momento para generar confianza, para que activemos el poder que todos nosotros tenemos. Darle el valor al día a día, darle el peso a esa influencia que nosotros podemos desarrollar en los demás. Activemos ese poder. Hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos. Venerable maestro, es mi palabra. Gracias, querido hermano Carlos Andrés, por vuestras enseñanzas. Yo quisiera, con relación a lo que vos acabáis de enunciar, hay un título bien interesante que se aproxima a vuestra invitación el día de hoy, y es un título llamado Los canallas del cuadro del cuarto cuadrante. Yo pienso, lo que explica el título es que las cosas solo pueden explicarse atreviéndose a heredar los fracasos, aunque duelan. Este es un libro bastante amigable y es contado desde la historia, desde las anécdotas.
y en cada capítulo hay una aproximación, tales como lo que vos acabas de pasar a Liz. No hay que pensar como el cazador, sino como jabalí, precisamente, para poder lograr. Hay otros temas bien interesantes de cómo gestionar la miseria. Por eso se habla del cuarto cuadrante, y si nosotros apreciamos qué es el cuarto cuadrante, es precisamente donde todos los factores son negativos, en dirección y orientación. Y este es un buen momento para poder visualizar estos temas. Yo quisiera en este momento cederle la palabra a nuestra queridísima cuñada, Carmen Emilia Navarrete, para que nos haga la presentación de su tema. Tenéis la palabra, querida cuñada. Gracias, Néstor. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos por la atención y a José por haberme invitado a participar de este interesante encuentro. Bueno, básicamente, escuchando a mis compañeros de conferencia, hay una idea supremamente clara que definitivamente nos convoca a todos, y es una idea que no es nueva en la medida en que siempre hemos pensado que tenemos que ser innovadores, que tenemos que reinventarnos, sino que a veces hay ciertas dificultades y hay ciertos componentes que para las organizaciones nos ha sido muy difícil ponerlas en ejecución. Entonces, de alguna manera yo traigo algunos puntos, obviamente desde mi enfoque de psicóloga, de coach y de terapeuta, es un enfoque donde quiero ponerles a ustedes sobre la mesa algunos aspectos que tienen que ver con todos los componentes emocionales, con todos los componentes humanos, los componentes blandos, que si bien, como Carlos, Andrés han dicho en sus interpelaciones, es probable que tengamos una situación de avance de la tecnología donde el componente humano tenga un lugar diferente, pero siempre vamos a tener un importísimo lugar. Porque quienes generen los algoritmos, quienes generen bots, siempre van a ser humanos. Por lo menos vamos a tener un trecho largo y es bien importante concentrarnos en ello. Entonces, el primer punto que quisiera ponerle sobre la mesa a ustedes es que identifiquemos este tema de la pandemia, cómo afectó y qué cambios produjo en el ser humano. Nosotros dentro del mundo de las organizaciones tenemos súper claro una cantidad de estudios, de información sobre cuáles son los componentes que la gente busca. Sabemos el mercado que quiere, sabemos cómo operan los millennials, entendemos que son personas con un fuerte aprendizaje, a veces no tan estables, que buscan mucho crecimiento. Pero yo creo que esta situación de pandemia y esta situación de dificultad ha generado unos cambios muy profundos en las personas. Y bajo esa óptica, es bien importante que como organizaciones comencemos a ver qué está pasando con nuestros empleados, cómo han evolucionado y cómo han madurado estas generaciones jóvenes, qué están sintiendo con las situaciones complejas que estamos viviendo, cómo están interpretando y cómo están llevando a cabo los consumidores sus hábitos de consumo. ¿Qué ha cambiado? Nos asustamos muchísimo con esta situación y hemos tenido muchas preocupaciones económicas. ¿Esto cómo modifica mi forma de invertir, mi forma de gastar? Una serie de comportamientos relacionados con el mundo corporativo. Sé que cosa simpática veía yo en las noticias cuando comienza toda esta dificultad y avanza. Las personas al comienzo de la pandemia comenzaron a hacer una cantidad de compras de situaciones de cosas básicas, pano, arroz, papel toilet, que fue el famoso escándalo del exceso de compra del papel toilet. Y cuando la evolución se va dando y cuando la pandemia va avanzando y la situación va cambiando, la gente volvió a comprar helado, volvió a comprar el vino, volvió a comprar las galletas. Es decir, estamos en un momento difícil, pero tenemos que salir de él. Lo que hay que identificar es qué nos ha pasado como humanidad, como seres humanos. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Por qué? Porque si hablamos, estoy totalmente de acuerdo con Jean-Paul y con Carlos Andrés, de reinventar nuestras organizaciones y nuestras estructuras de operación, es bien importante que entendamos cuáles han sido los cambios y cuál es el impacto que esos cambios deben tener dentro de la empresa.
tanto con los consumidores, con los clientes, con los proveedores, como con los colaboradores y los empleados. Entonces, bajo esta óptica, yo creo que ver lo que ha pasado con los seres humanos y entender el impacto de este cambio es fundamental. En segunda instancia, considero que es importantísimo que trabajemos un poco más, y lo decían mis compañeros, el tema de pensamiento estratégico, no solamente desde la estrategia del negocio. Es claro que la alta dirección define la estrategia del negocio, eso es clarísimo. Lo que no es tan claro es cómo desarrollamos pensamiento estratégico en nuestra gente. Y si tenemos una estrategia y no hay pensamiento estratégico en el equipo, en los equipos de trabajo, es bien difícil que la estrategia llegue a un feliz término. Entonces, para reinventarnos es fundamental, y muchas veces en la consultoría, a veces la gente, generalmente las de recursos humanos me dicen, bueno, Carmen Emilia, ¿y tú cómo desarrollas pensamiento estratégico en los gerentes, en los vicepresidentes, en los ejecutivos de alto nivel? Y es una pregunta compleja porque tiene muchos componentes. El primer componente es algo que decía Jean-Paul, y es un tema de trabajar y cambiar la educación. El pensamiento estratégico necesita de criterio, necesita capacidad de análisis, necesita una posibilidad de que integremos variables complejas, de que seamos lo suficientemente inquietos para conseguir una gran cantidad de información y en situaciones globales. No podemos entender solamente lo local, tenemos que entender lo que está pasando, los componentes económicos, los componentes sociales, los componentes políticos a nivel mundial. Parte de lo que nos ha pasado en esta situación actual es que, ¿por qué nos cogió como cogió? Porque nos faltaba un poco de apertura y un poco más de pensamiento estratégico. Entonces, tal vez un poco el llamado que yo hago a la transformación de las organizaciones es también conformar un poco, apoyar más, conformar, apoyar a los equipos a que desarrollen este pensamiento estratégico, pero en cascada, no solamente los de arriba, sino hacia abajo, para que seamos capaces de reinventar las áreas, de reinventar los cargos, de reinventar los roles, de reinventar los alcances que va a tener cada uno dentro del negocio, dentro de su propia marco de acción. En tercera instancia, yo pensaría que es fundamental también reinventarnos como líderes. Los líderes tienen que cambiar permanentemente. Hemos tenido épocas donde se habla del liderazgo situacional, del liderazgo se han puesto N cantidades. Yo pienso, como psicóloga y como coach, que los líderes tienen que tener la capacidad de liderar a su gente bajo la diversidad. La diversidad no es solamente el equipo que yo tengo, que es diverso, que es distinto, que es diferente. No puedo liderar a una persona junior como una persona senior. No puedo liderar a una persona con unas competencias conceptuales en un ramo específico del conocimiento, igual que a otra que tiene un ramo diferente. Entonces, en esta reinvención de las organizaciones, es bien importante reinventarnos como líderes. ¿Por qué? Porque todo cambió y de pronto no vuelve a lo mismo de antes. Varios de mis clientes dicen, yo no quiero que el 50% de la gente, quiero que el 50% de mi gente siga home office. ¿Eso qué implica? Otras formas de comunicación, otras formas de influencia, otras formas de acompañamiento, otras formas de desarrollo. No nos podemos quedar con el liderazgo que teníamos en enero. El liderazgo ahora exige otras competencias distintas. Parte de lo que vemos también, que de alguna manera, lo dijo también Jean-Paul, no sé si estoy malinterpretando un poco y distorsionando tus palabras, discúlpame si lo hago así, es en esta pandemia faltó liderazgo. Es increíble cómo cada país cogió la situación como bien pudo. Y cada país está haciendo un abordaje definitivamente local. No hay una posibilidad, no se ha percibido un liderazgo, una capacidad de convocatoria, o una posibilidad de conseguir una serie de fórmulas y una serie de propuestas unificadas que nos hubieran generado o que nos dieran una mejor posibilidad frente a la situación. Entonces, de esa manera, el liderazgo en las organizaciones no puede carecer de lo mismo. Y no podemos entrar a ser locales, a no tener una visión global. Hay muchas organizaciones con las que yo trabajo, multinacionales, que tienen operaciones en un montón de países en el mundo. Y es increíble cómo las personas no se preocupan por saber este cargo, cómo opera en México, y cómo opera en España, y cómo opera en cualquier ciudad, donde la operación de pronto sea hasta más parecida que una misma operación de Latinoamérica.
porque no hay inquietud a veces, nos falta ser más, cuestionar más, ser más inquietos, estar más preocupados por conseguir ese conocimiento un poco global. Pero además de eso, como tercer punto, este punto sí es psicológico, psicológico a morir, y lo de verdad que lo pongo sobre la mesa con todo el cariño del mundo, porque me parece que es fundamental para los gerentes y para los líderes de las organizaciones, y es el componente emocional. Las organizaciones hemos tratado de dejar afuera, en la puerta, en la calle del edificio, todos los componentes emocionales de la gente. Queremos que la gente llegue, piense, analice, evalúe, tome decisiones. Y lo emocional, por favor, déjalo allá. ¿Y qué es lo que pasa? Que parte de lo que nos produjo esta pandemia fue un movimiento muy fuerte con una emoción difícil de manejar y difícil de administrar, que es el miedo. El miedo para mí tiene dos componentes. Tiene un componente positivo y es esa parte que permite la supervivencia, el cuidado, la atención sensata de los temas. Es ponerme el tapabocas, es no salir, es cuidarme. Ese es el miedo en línea a la supervivencia. Excelente. Mantengámoslo, cuidémonos, amémonos a nosotros mismos a través de ese miedo. Es fabuloso. Y además demuestra la capacidad que tenemos de ser seres humanos preocupados por los demás. Pero hay otro miedo que no es tan bueno, que no es nada bueno, más bien. Es el que nos quita poder, el que nos aísla, el que nos produce un estado vibratorio bajo. Cuando ustedes tienen un estado vibratorio bajo, el tema inmunológico se deprime. Y cuando tenemos un estado inmunológico bajo y nuestras defensas no están en las mejores condiciones, es cuando las pandemias, las enfermedades y el malestar nos agobian. ¿Qué es lo que tiene que ver acá importante? ¿Por qué el COVID-19 ha cogido a poblaciones y les ha dado un golpe fatal y las personas han muerto? Pero también hay personas de ensada que se han salvado exitosamente. Hay personas jóvenes que se han muerto. ¿Por qué ha pasado esto? Yo quiero poner ahí un componente desde mi conocimiento y es toda la estructura de la biodecodificación emocional. ¿Qué dice la biodecodificación emocional? Que esto viene un poco de la medicina china, donde los chinos han hecho de una manera sabia y contundente una asociación entre los órganos del cuerpo humano y las complicaciones emocionales. Entonces, si bien sabemos que el hígado tiene mucho que ver con la rabia, que tiene que ver con miedo, los pulmones, cuando ustedes tienen problemas de respiración, cuando tenemos problemas relacionados con neumonía, hay un tema de tristeza muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? El COVID-19 genera neumonía. Pero porque hay gente que no siente un par de síntomas y nada más, otros son asintomáticos y otros desarrollan una neumonía. Porque hay un tema emocional, interno, personal, diferente. ¿Qué les quiero decir? Hay que mantener el miedo de supervivencia y cuidar todas las recomendaciones. Tenemos que cumplir las normas y los parámetros de salud que nos está imponiendo el gobierno, nos está imponiendo la sociedad científica. Pero también tenemos que entender que tenemos que administrar nuestras situaciones emocionales. En estos días en el noticiero veía que habían descubierto un problema en la coagulación de la sangre de las personas con COVID-19. ¿Qué es la coagulación de la sangre en temas de biodecodificación emocional? La coagulación de la sangre tiene que ver, la sangre es la energía vital. Cuando yo coagulo la sangre inadecuadamente, estoy coagulando mi energía vital inadecuadamente. Entonces, una invitación que les hago desde la psicología es, tengamos un control del miedo negativo. Tengamos un control de estas situaciones que nos paralizan, que nos aíslan, que nos ponen el estado vibratorio bajo. Administremos nuestros conflictos. Si estamos bien emocionalmente, si nosotros tenemos un estado vibratorio alto, como dice un muy buen amigo mío, somos como Dios y nos ponemos en AM o en FM y buscamos la emisora que queremos. Buscamos radio tragedia, buscamos radio pesimismo o buscamos radio éxito. Ustedes se conectan con la emisora que quieran y su estado vibratorio conecta lo que ustedes quieran, la realidad que ustedes quieren convocar. Bajo este rol que ha pasado, con el exceso de miedo, hemos caído en un rol de víctimas súper complejo. Hablaba yo con un consultante y me decía, Carmen Emilia, entré en economía de guerra.
Yo decía, ¿qué es esto de economía de guerra? No le voy a pagar nada a nadie, bancos. Estoy mirando a ver qué hago con la administración, con tal cosa. Solamente voy a pagar lo que mi familia necesita. Economía de guerra, rol de víctima. Es una tragedia de ahí hacia adelante. Porque si yo no pago lo que yo tengo que pagar, ¿quién va a pagarlo por mí? Estamos en un rol de víctimas donde queremos que el gobierno nos subsidie, que la empresa nos subsidie. Ayudemos a nuestros empleados a tener fortaleza, a tener fuerza interior. No dejemos que pongan las cosas en el afuera. Hay que ayudar, hay que colaborar. Hay gente desprotegida que nos necesita, pero también tenemos que ayudar a que la gente crezca. Y como último punto, les quiero decir, no, definitivamente, para reinventarnos, para crecer, para progresar, para salir de esta situación, que unos la vivimos más compleja que otros, es definitivamente el desarrollo de la conciencia. Creo que ha habido unas curvas muy interesantes durante esta pandemia. Las curvas de contagio, importantísimas. Las curvas de recuperación, importantísimas. Se nos ha olvidado otra curva más, y es la curva de aprendizaje. La humanidad ha aprendido colectivamente, y eso es algo que como seres humanos, los que estamos, jamás lo habíamos visto de esta manera interesante. Entonces, esa curva de crecimiento en aprendizaje, yo espero, confío que haya sido todavía más alta que sumar todas las curvas de contagio que ha tenido el planeta. Porque los humanos hemos sentido que hay que acabar un poco, también lo decía, hay que acabar la individualidad. Hay que entrar en un nosotros. Si nosotros funcionamos con ese nosotros estructurado, con esa capacidad de convocar y de acompañarnos y apoyarnos, pero desde una fuerza interior sólida y grande, el desarrollo de conciencia va a ser significativo. Y solamente cuando colectivamente el inconsciente desarrolle, crezca, se potencie los principios de la humanidad, saldremos muy, muy bien de esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida cuñada. En este segmento quiero cederle la palabra a mi venerable maestro Carlos Oviedo Arbeláez, quien tendrá a cargo la parte de la sinopsis y el set de preguntas, dos preguntas para cada uno de nuestros panelistas. Según se hayan hecho las consideraciones de parte del equipo, y con vos, venerable maestro, tenéis la palabra. Gracias, diputado, gran maestro, Paz Master de la respetable logia Veritas Vinci. Gracias, mi venerable maestro José Bastos, por este espacio tan grato, y a todos los presentes, pero especialmente a quienes han disertado. En los casi 30 años de labor docente, nunca había enfrentado un reto más difícil como el que encuentro el poder coordinar unas disertaciones tan amplias, tan profundas, que nos generan tanta inquietud. Sin duda, el común denominador de ellas es que en este momento de coyuntura, y qué útil es esta palabra, estamos en un punto de inflexión del presente y el futuro. Por eso nos pareció tan oportuno convocar a este encuentro donde hacíamos esa valoración, tratando de aprovechar el alto que nos ha generado esta pandemia para repensar el futuro que queremos y cómo masonería podemos aportar en la construcción de un mejor futuro. En la primera exposición que nos hizo el querido hermano Jean-Paul Pinto, nos pone en un punto de inflexión donde nos dice la humanidad está evolucionando o está involucionando, estamos avanzando, o llegamos a un punto en el que tenemos que hacer un alto para repensar si ese futuro es el que realmente nos conviene como civilización. En el planteamiento nos genera profundas reflexiones cuando nos dice de alguna manera que la sociedad hoy está viviendo o está pagando una cuenta de cobro que tenía pendiente porque ha generado muchas crisis, ha generado dificultades en el campo ambiental, en el campo social, la inequidad. Estamos rodeados por muchos factores críticos que nos hacen repensar el rumbo que estamos llevando.
y esa crítica pasa por todos los escenarios, incluyendo ese Dios dinero que nos pone a pensar en función de una economía de mercado, que no ha satisfecho las necesidades básicas de un grueso de la población, que no es equitativo, que no es justo. Por lo tanto, en este punto de inflexión, repensar, aprovechar estos espacios para repensar el futuro va a ser tremendamente útil, y es eso a lo que nos han convocado de manera común las tres exposiciones. Creo que la mirada actual, en esta mirada posmoderna, no podemos quedarnos desde el punto de vista individual, sino de lo colectivo. Y qué interesante poder decir que en este momento estamos viendo cómo no solamente podemos salvarnos nosotros, sino cómo ayudar a los demás para que ese beneficio nos llegue a nosotros mismos. Es interesante ver ese replanteamiento de una sociedad egoísta, de una sociedad individualista, que en este escenario de transición nos lleva a una nueva realidad. Y esta nueva realidad, señores, todos los que están aquí presentes, que muchas veces cuestionamos a los millennials por la alta vinculación con la tecnología, hoy, señores, ustedes son millennials. La tecnología se impone. Y en ese contexto, la masonería juega un papel muy relevante, y este encuentro nos genera una buena expectativa de lo que debe ser el futuro para nosotros. Esta nueva realidad nos lleva a pensar que debemos encontrar un futuro posible avanzando, no solamente en el sentido individual, sino en lo colectivo. El planteamiento que nos hace querido hermano Carlos Andrés Lobo es tremendamente útil desde el punto de vista de los riesgos. Y qué curioso que este riesgo que se materializó, las enfermedades contagiosas, infecciosas, es un riesgo materializado para el cual la sociedad no había preparado lo suficiente. Y nos lleva en ese escenario a entender que todo lo que se viene hacia adelante nos demanda tener una mirada holística, porque todo está interrelacionado, lo individual con lo colectivo, lo económico con lo social, lo cultural, lo político. De alguna manera, la exposición de querido hermano Carlos Andrés nos pone a pensar en torno a algo muy vinculado con la exposición de Jean Paul, y que también lo recoge Carmen Emilia, mi cuñada, cuando dice: imaginemos lo peor, perdón, imaginemos lo mejor para prepararnos para lo peor. Es decir, tengamos una mirada de futuro optimista, una mirada que sea constructiva. Sin embargo, tomemos de ese ejercicio de resiliencia las herramientas necesarias para ser mejores, para poder enfrentar los retos que a futuro se presentan, generando un gran valor, una gran fortaleza espiritual, una gran tranquilidad, que es el mensaje que nos invita Carmen Emilia en este escenario. Debemos generar valor, pero valor para todos, trabajando en función de un bien común. Esa es la invitación que hace y debe hacer constantemente la masonería, buscando un escenario colaborativo, donde superemos, y eso es interesante, se está superando un nuevo liderazgo. Fíjense ustedes, para algunos, y esto no lo abordó ninguno de los tres, pero porque sería un nuevo horizonte, es el horizonte de la geopolítica. Estamos cambiando un mundo que tenía un liderazgo casi que discutido en un hegemón, Estados Unidos. Volvemos hacia una multipolaridad, o estamos migrando a otro escenario. De las preguntas que se han planteado a lo largo de esta jornada, encuentro relevante los siguientes aspectos que quiero plantear a los expositores. Jean Paul, por favor, hazte visible para todos nosotros. Voy a tratar, mi querido hermano, porque mi cámara tenía un problema, pero veamos si es que ya lo pude superar. Jean Paul, ¿el ejercicio que tú hiciste es futurología? No, eso es interesante, porque dentro hay un artículo muy bueno de Sardán, donde él un poco analiza las diferentes palabras que sirven para identificar el futuro. Y entre estas está el tema de foresight, de prospectiva, futurología. Y realmente no, lo que hacemos nosotros no es futurología, por lo menos lo que hago yo no es futurología, porque los que hacen futurología o los futurólogos lo que dicen es básicamente el trabajo de profecía. Es decir, ojo, yo creo que esto va a pasar, y va a pasar en tanto tiempo, y va a ser de esta manera. Pero la prospectiva no es eso. La prospectiva no tiene como vocación predecir, sino hacer que la gente reflexione sobre el futuro, hacer que la gente debata sobre el futuro, sabiendo que el futuro no se puede predecir, pero sí podemos anticipar, podemos identificar qué podría pasar, qué rupturas se podrían dar,
pero nuestro objetivo no es llegar a la predicción de que esto va a pasar con 100% de seguridad, porque como yo mencionaba, la palabra clave que manejamos siempre es la incertidumbre y tenemos que aprender a vivir esperando lo inesperado. En ese escenario, América Latina, ¿cómo lo ves frente a la realidad que estamos viviendo? Creo que como lo había mencionado, estas famosas letras que yo puse, ¿no? La B, la V, la U o la W. Me parece lastimosamente que nuestros países van a estar la mayoría en la U, es decir, tener una caída muy fuerte. La parte de la U, la parte media va a ser muy ancha, muy extendida, pero al final vamos a poder salir. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo nos va a tomar hacer eso. Y la otra opción sería la W, es decir, tocamos fondo, salimos, otra vez hay una nueva ola de pandemia, nos volvemos a confinar, volvemos a salir y estamos así durante un par de años. Entonces, por eso decía yo que sea U o sea la W, lo que tenemos que hacer es prepararnos para esta nueva realidad y eso va a implicar que durante 2, 3, 4 años las cosas van a ser muy distintas y puede que se lo sean para siempre y es importante comenzar a replantear negocios, modelos de negocio, formas de trabajo. ¿Por qué no? No vamos a regresar nunca al 2019 y como decíamos, lo peor que podemos hacer es regresar a lo que teníamos antes. Carlos Andrés, ¿realmente hay cisnes negros? Querido hermano Carlos Andrés Lobo, pregunta por ahí alguno de los participantes, ¿hay cisnes negros? Está allá. Escucha. Sí, está ya, escucha. Ya, perfecto, perfecto, okay. Sí, muy bien. Bueno, de hecho, la teoría que plantea Nassim Nicolás Taleb es que podemos tener esos cisnes negros en cualquier momento de nuestra vida. Efectivamente, sí hay cisnes negros. Lo que pasa es que normalmente vivimos en un escenario en el que pensamos que todo es perfecto, pero llega para nosotros esta pandemia y aunque de hecho, como lo hemos analizado, necesitamos cambiar ese escenario de percepción del riesgo. El no tener ese apetito por la incertidumbre nos puede llegar a ser para nosotros un cisne negro. Hemos de reconocer lo que estamos viviendo. Y el momento es lo importante, el aquí y el ahora. No podemos perder más tiempo identificando con ciertas ilusiones qué es lo que puede llegar a pasar. Hoy es el único día más importante de nuestras vidas, porque hoy estamos vivos. Si no lo vemos así, ese es nuestro cisne negro. Nuestro cisne negro es simplemente aquello que yo veo que puede ser tan disruptivo que me puede o no me puede cambiar. Es un escenario de cambios y siempre lo vamos a tener. Pregunta Fabio Contreras, que no es una paradoja del mundo actual y por lo tanto llevaríamos a la posmodernidad, como algunos denominan estos tiempos actuales, o en la teoría del caos. ¿No hay demasiada información, pero muy poca comunicación? Pues definitivamente por hoy es cuando más tenemos comunicación. En el último mes, en la historia humana, los expertos en la gestión de datos, de Big Data, están reportándonos que en este último mes hemos producido más información y más comunicaciones que en toda la historia. Eso nos lleva a pensar que sí, tenemos un escenario muy comunicativo, pero lo importante es no el qué tanta comunicación o el qué tanta información yo estoy recibiendo, sino es el cómo yo estoy promoviendo desde ese escenario de incertidumbre los pensamientos propositivos en las demás personas. Nosotros somos líderes desde nuestras casas, desde cómo hablamos, desde cómo estamos generando una adecuada comunicación. Y esa es mi invitación. Definitivamente tenemos el poder de cambiar esta historia. Cambiémoslo desde nuestras casas. Cambiémoslo comunicando lo valioso que es el vivir cada día. Dice aquí los participantes, gracias, doctora Emilia, por su motivadora conferencia. Le escriben desde Buenos Aires para preguntarle también otro de los asistentes, acerca de qué es mejor, preservar el orden actual o repensar los cambios que deben venir, no para el mundo, sino para nosotros mismos. Bueno, mira, yo definitivamente creo que todo parte de cada uno de nosotros, en la medida en que nos empoderemos, en la medida en que nosotros crezcamos, que desarrollemos nuestros niveles de conciencia cada vez más, es posible que podamos entender que la dinámica individual genera una dinámica colectiva importante y que solamente a medida en que el cambio individual se da el cambio colectivo.
Y pregunta Álvaro Franco respecto al tema de rol como coach en la actualidad, que es una visión bien interesante. En temas tan complejos como los que estamos abordando, se pueden abordar desde un punto fenomenológico o desde un punto filosófico. Pero a veces las respuestas tan complejas demandan soluciones más simples. Situaciones tan complejas demandan soluciones simples. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo resumiría en una palabra: empoderamiento. Las organizaciones tenemos que ayudar a empoderar a la gente, a que se sientan capaces. Hay un fundamento clave para que logremos enfrentar situaciones difíciles. Y es muy sencillo. Es, ¿qué imagen tienes tú de ti mismo y qué declaras en la vida? Si tú combinas esas dos cosas positivamente, tu realidad cambia radicalmente. Entonces, estoy de acuerdo con él. Hagámoslo simple. Entendamos cómo podemos tener una mejor imagen de nosotros mismos, tener unas buenas declaraciones y convocar, yo diría que en gran medida, el agradecimiento sobre las grandes virtudes que tenemos en la vida. Y simplemente con esas tres cositas vamos a lograr un crecimiento grande, productivo en las organizaciones. Y es una forma que yo como coach uso para poder ayudar y acompañar a mis clientes y a mis consultantes. Y pregunta uno de los participantes si el miedo puede, en ese escenario de crisis, sí, puede lograr más que el amor y la esperanza. El miedo tiene una dificultad grande y es que concentra fuertemente. Tú logras crear la realidad a través de concentrar lo que quieres para esa realidad. El problema es que el miedo, si no somos conscientes, tiene una gran capacidad de concentración y convoca la realidad inmediata que no queremos. Obviamente, si hacemos un trabajo de ser conscientes de que el miedo está ahí y lo podemos sustituir, el sustituto perfecto es el amor, es la confianza, es la protección por el otro, es la protección por mí mismo, es el cuidado y es la capacidad de saber que vamos a poder salir adelante, y lo haces de manera concentrada, eliminas el miedo. Entonces, no hay que preocuparse, el miedo lo puedes eliminar, lo puedes quitar, lo puedes manejar, simplemente tienes que neutralizarlo y hacer consciente el otro mecanismo, el otro sentimiento, para que logre ganar esa lucha y ese pulso con el miedo. Muchísimas gracias. Doy paso entonces al cierre de esta importante y grata reunión. Y bueno, quiero expresar un agradecimiento de parte de la Gran Logia de Colombia, de las logias participantes de esta interesante conferencia del día de hoy, a los expositores, a Carlos Andrés, a Jean Paul, a nuestra queridísima cuñada Emilia, un abrazo fraterno desde gracias. La Gran Logia de Colombia por vuestra participación. Muchas gracias a ti. Finalmente, quisiera ceder la palabra al venerable maestro José Dolores Bastos, igualmente agradeciéndole e informándole, venerable maestro, que la conferencia se llevó a cabo. Abarcó 1:28 y os cedo la palabra con el ánimo de que nos honréis con el cierre de los trabajos del día de hoy. Escuchar vuestras consideraciones y eventualmente si tenéis alguna invitación para la conferencia del próximo martes, y yo despidiéndome y agradeciéndoles a todos mis queridos hermanos el haberme permitido apoyar la realización de esta conferencia. Os agradezco mucho, venerable maestro. Tenéis la palabra. Muchas gracias, mi querido hermano. Muchas gracias a los expositores. No menciono más lo extraordinario que han sido en la noche de hoy. De verdad, han sido mensajes como lo hemos querido, de una manera muy sencilla y muy útiles para todos. Quiero agradecer también a los muy respetables grandes maestros. Hoy han estado tres en esta conferencia. Quiero agradecer muy especialmente al querido hermano José Veronio, venerable maestro de la Gran Logia Fraternidad 387 del Valle del Gran Oriente de Nueva York, quien nos honró con su presencia.
a todos los hermanos de diferentes países que estuvieron hoy presentes: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, muchos hermanos presentes. Lamentablemente, la pandemia ha cerrado nuestros templos físicos, en donde la simbología que allí tenemos, como lo ven en la portada que tiene detrás nuestro diputado Gran Maestro, no semeja a otra cosa que el mismo universo o que el mismo cuerpo humano. Pero hoy día nuestros templos es el mundo, estamos trabajando en el mundo y la tecnología nos ha permitido fortalecer esa cadena de unión. Estamos todos unidos. Hoy ha sido una especie de tenida en la cual hermanos de diferentes orientes se han hecho presentes. Muy prontamente os haremos llegar, queridos hermanos, una invitación para trabajar masónicamente con hermanos que ya han confirmado su asistencia de las diferentes logias, de grandes logias de Colombia y de otros países. Igualmente, y para terminar, quiero invitaros a todos a la conferencia del próximo martes. Es una conferencia que nos va a ilustrar sobre cómo hacer uso de las herramientas que el Gobierno Nacional nos ha dado para solucionar, quienes puedan tener, sean personas naturales o empresa, problemas económicos con la modificación que se ha hecho de la ley de insolvencia, la ley 1116. Es bien interesante porque es un instrumento que en determinado momento, conociéndolo, nos puede ayudar a solucionar algunos problemas. En el otro martes tenemos un conversatorio en donde participarán algunos funcionarios destacados de la DIAN y unos hermanos versados en temas tributarios que nos van a aterrizar sobre la reforma tributaria, cómo nos afecta a nosotros como personas naturales, como pequeños empresarios, como grandes empresarios, etc. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de poder debatir, de poder comentar y de poder preguntar acerca de estos temas, y vamos a tener unas personas muy versadas en la materia para que no hagan una conferencia magistral desde el punto de vista técnico, sino que nos pueda servir a todos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos de parte del muy respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia. Agradezco a vos, querido hermano diputado Gran Maestro, al equipo técnico que ha dado soporte para que esta conferencia se haya podido realizar en muy buena calidad. Y de nuevo, muchas gracias a todos los queridos hermanos en sus diferentes países. Hemos logrado hoy un buen salario. Un abrazo para todos. Muchas gracias.